El intercambio de experiencias, así como la retroalimentación entre las instituciones educativas, permite fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes que se enriquecen con este tipo de acciones. Tal es el caso del Congreso de Educación que a nivel internacional organiza la Universidad Autónoma de la entidad. Así lo manifestó Víctor Hugo Rentería Chávez, rector de la Universidad Internacional de La Paz. Mencionó que en esta edición del Congreso se adaptó a las nuevas formas de educar. Es importante cada cierto tiempo reunirnos en congresos como este para discutir sobre estos temas de educación en todos los sentidos, las nuevas formas, la tecnología que hoy permea la educación del siglo XXI, los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo eso, ir construyendo sociedades más educadas. Esas sociedades, entre más educadas, serán también más justas, más equitativas, más libres. Y así creo. Víctor Hugo Rentería, rector de la Universidad Internacional de La Paz, señaló la importancia de promover con los estudiantes este tipo de ejercicios y tener el intercambio de experiencias con otros países.